Muy interesante hablar de este tema. Es un tema que me parece apasionante y que cada vez lo necesitamos más en nuestra vida y más para mujeres como nosotras, que somos mujeres con proyección, con la proyección que Dios ha dado. Sí, me identifico mucho con ese versículo que es parte de los versículos que tienen en el ministerio. Y es que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y lo cumplirá en cada una de nosotros, sí. Yo no sé si serán los años o todo, pero cada vez siento, digo, wow, Señor, qué chévere que podemos ir teniendo como la libertad. Y cuando enseño a mujeres jóvenes, digo, ay, no espere a tener 50 años para ser libre. Empiece ya que el Señor pagó el precio más alto para que pudiésemos ser libres. Entonces, los límites es algo muy importante en todo tipo de relación. Y a veces no tenemos claro qué son los límites, qué es lo que entendemos por un límite. Si lo fuéramos a hablar en términos como de lo que es en un país, ¿cierto? Dice pues las fronteras, hasta dónde llega este territorio, hasta dónde se puede cruzar. Y a veces los límites no están marcados de manera literal, físicamente, ¿sí? Pero en otras partes sí. Si nosotros vemos, hay límites en el cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos, nuestro cuerpo tiene todo una, está demarcado. Es decir, una persona es diferente a la otra, tiene límites, su rostro, tiene límites, el cuerpo mismo, ¿sí? Entonces, es importante tener como esa claridad frente a qué son los límites, ¿sí? Y por qué es sano decir no. El límite uno lo puede relacionar específicamente con ese decir no, en este momento no. Y nos cuesta muchísimo a veces decir no. Ay, aquí se me está adelantando, ¿sí? Los límites son el antídoto a cosas muy importantes o a enfermedades de orden emocional. Es el antídoto a la codependencia o a la dependencia, cuando dependemos de otro. No siempre hay codependencia, a veces solamente hay una dependencia. Es un prerequisito para que tengamos un bienestar emocional y por ende una salud mental. Porque cuando tenemos relaciones cercanas y nos fundimos con el otro puede ser la mamá, el papá, el esposo, los hijos, una amiga, cuando perdemos esa diferenciación de quién soy yo porque me perdiendo en el otro, pues no voy a poder, porque no tengo límites, pues eso va a alterar mi vida, mi salud mental y emocional. Lo que es importante es que los límites se pueden aprender a poner. No, los seres humanos, aunque nacemos con un límite en el cuerpo, como les decía, poner los límites, especialmente desde lo emocional y desde lo social, a veces es muy difícil. Pero cuando nacemos, aun cuando somos gestados, en el cuerpo de la madre ya hay otro ser, ahí ya hay un límite. No es verdad lo que nos dicen que es una célula o un apéndice de la madre. No, 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 es otro ser. Es decir, desde la misma gestación hay un límite entre la madre y el hijo. Y por eso en este texto del Salmo 139 vemos que el que habla es ese feto en el vientre de la madre como un sujeto y como un ser independiente de la madre. Ahí ya vemos que hay un límite claro. Los primeros límites los puso Dios. Es decir, Dios es un Dios de límites. Y si nosotros miramos en la Biblia, nos encontramos con muchos. Pero quise tomar Génesis capítulo 1, porque cuando hablamos de cómo era en el principio, Dios hace separación. Dios crea, Dios organiza. Dice, la tierra no tenía forma y Dios le da forma a la tierra, ¿sí? Entonces, qué interesante ver que realmente desde el comienzo
Dios pensó en límites para absolutamente todo, ¿sí? Puso los límites en su propia creación, que a veces pensamos, no, Dios no tiene límites, o son cuestiones humanas, o es algo que está muy de moda. Claro, ahora lo hablamos de una manera mucho más concreta, ¿sí? ¿Cómo construir los límites? Es importante saber que es un proceso. Todo en la vida de los seres humanos es un proceso, es decir, nos toma tiempo y hay que tener, y hay que ser conscientes de lo que está pasando. Es decir, es importante cuando no tenemos un límite claro o cuando nos sentimos de X o Y manera porque otro sentimos que pasa por encima, ir y preguntarle a Dios en primera instancia. Cuando Dios nos muestra, es mucho más fácil dejarlo a él obrar, ¿sí? ¿Y dónde comienza? Les decía, desde que nosotros somos concebidos, ya Dios ha puesto un límite entre la madre y el hijo, entre la madre y el feto. Es decir, se empieza a construir desde la primera infancia, desde que un bebé nace. Y está muy relacionado con poder enseñar a expresar el enojo, a tener dominio propio, es decir, mayordomía no solamente sobre el cuerpo, sino sobre mi energía, sobre mis talentos, sobre mis sentimientos, sobre mis valores, sobre mi comportamiento, poder manejar mi vida. Lo que pasa es que para manejar la vida hay que asumir responsabilidad y es a veces más fácil dejarlo en manos de otro. Poder usar el no como palabra, poder decir en este momento no. Para poder expresar el enojo siempre con la... No son ni buenas ni malas, es la forma en que reaccionamos a ellas. Y es importante enseñar a los niños desde pequeños a gestionar las emociones, a poderle poner palabras a lo que se está sintiendo. Porque cuando no podemos poner en palabras, vamos a actos. Actuamos de X o de Y manera. En una primera instancia, un niño pequeño no tiene las palabras para expresar lo que siente. Por eso es importante el apoyo del adulto, de la madre o de la cuidadora, para que pueda poner en palabras. Es como lo primero, cuando la madre empieza a ser como un eco. Yo sé que estás molesto. ¿Sí? Yo sé que estás enojado, yo sé que estás triste, o tu cara me deja ver que estás triste. Eso ayuda a que los niños puedan empezar a expresar, no solamente emociones como la felicidad, como todo lo que genera un disfrute, sino emociones como la tristeza y como el enojo. ¿Sí? Eso es importante para poder empezar a poner límites, es poder expresar los sentimientos, especialmente esas emociones que son consideradas negativas como el enojo. Ayudar a administrar las cosas pequeñas. Desde pequeños a un niño se le enseña también a cómo administrar sus juguetes, su lonchera, su comida. Me impactó muchísimo una vez ver a una mamá que cada vez que la niña tenía dificultades para lloraba o algo, lo que hacía era darle una galleta. Es decir, no le dejaba, no le permitía gestionar, sino solucionar con comida. Ahí no hay un límite. Hay un límite a lo que se está sintiendo. En vez de gestionar eso que se está sintiendo, se cobre, se da otra cosa y lo que, y uno ve después, esta chica creció, tiene 19 años y tiene problemas con la alimentación, ¿sí? Porque no se le enseñó a tener un dominio sobre su propio cuerpo. Es curioso porque un niño pequeño, casi que después de mamá o papá, la siguiente palabra que dice es no, y hacen esto, no, 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 ¿sí? Yo creo que todas las que mamá recuerdan la época del no, ¿sí? Miren que sale de manera natural poner un límite, pero a veces por cuestiones de orden social, como que no les permitimos continuar en poner límite a las situaciones. ¿Cómo se puede saber si tiene
límites claros, si logra poner límites en sus relaciones interpersonales. Es decir, logra vincularse emocionalmente sin perder la identidad y sin perder la libertad. Es decir, puede ser en la relación de pareja, puede ser en la relación paterna, puede ser en la relación con los hermanos, con los amigos, en relaciones de trabajo. ¿Cuán difícil a veces es perderse y no poner un límite o de ministerio? Porque siempre se está preocupado por cómo me ven, cómo me siento, qué van a decir. Entonces, si yo emocionalmente no me puedo vincular con otros, no sé si muchos vieron la película esta de Julia Roberts, de la novia que escapa, ¿se acuerdan de esa película? Novia fugitiva, ya ni me acuerdo, es muy vieja, así que las jovencitas no, seguramente no la vieron. Pero cuando uno ve en la película lo que le pasa a ella, realmente es que va perdiendo, al vincularse emocionalmente con una pareja, va perdiendo su identidad y la libertad, y empezaba a actuar y a moverse guiada por lo que el otro quería para cumplir la expectativa del otro. Y ya en el momento de comprometerse para toda la vida, huía, ¿sí? Ese es un ejemplo muy claro de cómo se pierde la identidad por no tener un límite claro. Las películas también uno puede sacarles provecho a algunas, ¿cierto? El temor a perder el amor. ¿Qué tal que si yo le digo que no, me deje de amar? O no me acepte tal como soy. O lo vaya a perder. O no me vaya a querer ya más en su vida, ¿sí? Entonces, ese temor es importante cuando uno dice, y creo que es fundamental, eso va muy relacionado con cuál es mi identidad como hija de Dios. Porque cuando yo tengo clara mi identidad como hija de Dios, entiendo una de las cosas más difíciles con las que tenemos que lidiar como seres humanos es que a veces todas las personas no nos aman. Es real. Yo creo que nosotros tenemos un dicho muy colombiano, ¿no? Nadie es monedita de oro para caerle a todo el mundo. Pero ¿cómo duele saber que no se es monedita de oro? Es decir, no se puede ni siquiera lidiar con el dolor de no ser amado ni aceptado por otros. Entonces, con tal de que me amen y me acepten, soy capaz de renunciar, de perderme o de permitir que el otro haga, diga cosas con las que yo no estoy de acuerdo, cosas con las que no comparto, cosas que me ofenden, cosas que me agreden, o palabras o gestos. En Colombia tenemos también una tendencia, a mí me gusta, estuvo muy de moda este famoso, diría uno, profeta moderno de la pelota de letras, ¿se acuerdan? Ya no me acuerdo cómo se llama, Andrés López, menos mal, yo estoy con la memoria bien. Andrés López siempre cuando narra el hecho de que la mamá le dice, deje así, mijo, deje así, ¿para qué se va a complicar? Eso está en nuestra cultura, deje así. Deje así es, ¿para qué va a poner un límite? ¿Sí? Para que evite el conflicto. No resuelva, no hable. Pobrecito mi esposo, él le tocó una mujer que no le evita el conflicto. Una mujer que le dice un poético, no estoy de acuerdo. Por supuesto que en nuestra cultura puede resultar difícil, especialmente para un hombre, que usted le ponga un límite. Y no es pelear por pelear, es poder expresar realmente sin retraerme emocionalmente. Y lo otro es que tanto acepto el límite del otro. Yo ya estoy en una edad en donde, como tengo hijas adultas, ellas también me ponen límite a mí. ¿Y cómo le cuesta a uno de mamá que el hijo le venga a ponerle límites? Mami. El otro día escuchaba una conversación de una suegra con otra. O sea, ya yo estoy en el grupo de las suegras, ¿no? Ya tenemos. Y una decía, pues seré su mamá toda la vida, así que a mí no me importa lo que él diga, yo me voy a meter. Y yo le decía, pues yo no, porque es que yo ya no tengo nada que ver. Cuando mis hijas fueron mayores de edad, si me preguntan, les comento, pero si no, no. Y me pueden poner el límite y tengo que tener
Si yo digo, no, yo pongo límites, pero no soy capaz de aceptar el límite del otro, estoy teniendo un problema con los límites. ¿Sí? Les decía, desde la creación puso Dios límites, pero un ejemplo clarísimo de lo bíblico que son los límites es cuando Jesús echa a los cambistas del templo. Él le puso un límite claro a esas personas. Y uno, si uno lee en la Biblia, uno encuentra muchas formas en las que Dios pone límite. Cuando dice también cuáles son las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio. Cuando dice cuál es la consecuencia del pecado, cuál es la consecuencia de amar a Dios. Son límites clarísimos. Es decir, tenemos un Dios que siempre ha pensado que el límite es necesario para la vida y para la salud de los seres humanos. Cuando les decía cuándo empezar a construirlo, les decía desde la primera infancia. Es tan importante la crianza, los patrones de crianza, tener límite a un niño, poner límite a los niños, porque los límites son más muestra de amor, porque poner límite es más difícil que dejar que la gente pase. ¿Sí? Hay también un dicho que dice que deja que le pasen carros y carretas, ¿no? Que pasen por encima. Cuando los papás dejan que los niños griten, pasen por encima, brinquen por encima, ya lo que están diciendo es, no, tú puedes hacer lo que quieras. Estamos en este momento, en tiempos, en donde es comprensible que muchos padres jóvenes, pues sufrieron maltrato en su crianza. Porque cuando se imponen las cosas, pues también. Entonces se ha ido al otro extremo. Entonces, una cosa que estamos viendo mucho, y me impactó estar en una conferencia con una psicóloga, y entra su hijo de 6 años corriendo, ella está hablando, dando la charla presencial, entra su hijo corriendo, le levanta la camiseta y se pega la pucheca, niño de 6 años, y ella siguió como si nada, dice, ¿por qué hay que dejarlo? ¿Por qué él está allí? ¿Y dónde está el límite entre la mamá y el hijo? ¿Dónde se pone? Mire, allí ya se marca. Pues un niño de 6 años no necesita estar pegado a la pucheca de la mamá. Y si aquí hay médicas, saben que no. Porque ya tiene toda la alimentación complementaria. Pero casi que no se puede dejar de lograr esa separación entre esa madre y ese hijo. Y es algo que está pasando muy en este momento. ¿Sí? Entonces les decía, el tener patrones de crianza claros va a ayudar a que una persona pueda poner límites. Cuando llegamos a la edad adulta, cuando podemos llegar, miren, no hay víctimas y victimarios realmente. Eso casi que cae y se como en un rompecabezas, se encajan de manera perfecta. Cuando yo trabajo con escuela y cuando vienen me dicen es que a mi hijo le hacen bullying, o cuando una persona dice es que a mí, claro, detrás del maltrato hay que mirar qué es lo que pasa en esa persona que permite el maltrato. Algo está pasando. Yo me puedo quedar como víctima todo el tiempo, pero realmente de ahí no voy a salir. Hasta cuando yo puedo decirle, Señor, examíname, conoce mi corazón, muéstrame por qué yo permito que pasen por encima. ¿Por qué en mi vida hay un ciclo de maltrato? ¿Por qué casi que en todas mis relaciones salgo, el otro abusa de mí? Hay mujeres que han abusado sus padres, han abusado sus hermanos, han abusado su pareja y abusan los hijos. Uno dice, wow. Entonces dicen, es que no, tengo que preguntarle a Dios, Señor, tú conoces mi corazón. Es decir, hay una razón, hay una raíz por la cual no se puede poner límites. Y es importante poder preguntarle al Señor, que el Señor muestre lo que hay dentro. ¿Por qué es difícil? Decía la historia personal. Nosotros podemos tener una historia en la que nunca ha habido un límite,
o donde en la familia no se permitía poner límite, era mal visto poner un límite como grosería. Tú tienes que estar como siempre dispuesto para todo el mundo, aún pasando por encima mío. Y yo personalmente lo recuerdo y sé que alguna vez, yo no sé si Vertica lo recuerda, pero yo recuerdo perfectamente porque tenía una dificultad para dormir muy grande. Y con esa necesidad de estar siempre trabajando y haciendo, y aún si tenía alguien que me ayudara en la casa, yo era incapaz de quedarme durmiendo, me tenía que levantar. Y me acuerdo que Berta me dijo esa vez, pero a ver, si le pagas a alguien para que tú puedas descansar, ¿por qué te levantas? Y me di cuenta que tenía culpa, que mi familia, mi abuelita decía que yo era perezosa porque me costaba levantarme temprano, pero es que yo dormía hasta tarde, yo leía hasta la madrugada, entonces me costaba levantarme al otro día, pero la culpa estuvo muchos años sobre mi vida. Muchos años hasta que me dije, Señor, yo necesito que tú me liberes de eso para tener esa libertad de descansar. No podía descansar. Yo misma no me ponía límites a mí misma. Todo el tiempo quería ser tan buena trabajadora, hacer tanta cosa, en una cultura y en una sociedad en la que no está bien visto poner un límite. Muchas veces los empleados no son capaces de decirle al jefe, yo no trabajo el domingo, porque les da temor a perder el puesto. Y es muy usual en nuestra cultura, ¿sí? Esta mañana hablábamos en el diplomado que estamos tomando con los pastores, que a veces el pastor no es capaz de decirle a la persona, mira, a esta hora no voy a atenderte en una consejería, porque estoy con mi familia, porque uno dice, no, pues van a decir que yo no soy tan espiritual, que yo no soy dado a la gente. A todos los seres humanos nos cuesta poner límites, porque no lo aprendimos en la primera infancia. Y es parte de nuestra cultura, ser una cultura que permite el que pase por encima y consideramos, vemos mal visto, vemos como grosero, que nos pongan un límite. No aceptamos fácil el límite del otro. Hay culturas en donde ponen un límite muy fácil, ¿sí? Las culturas japonesas, por ejemplo, ellos, para ellos es muy fácil, ni siquiera se tocan. Mantienen el límite corporal, ¿sí? Son saludos más de venia. O las personas, los nórdicos, son más dados a poner límite. Los latinos pasamos por encima de los límites todo el tiempo y lo justificamos, pero tiene que ver con nuestra cultura. También tiene que ver con la necesidad que tenemos de aprobación y de reconocimiento. Por eso les decía, ¿qué tan claro tienes tú que eres una hija de Dios? ¿Y qué significa ser una hija de Dios? ¿Y qué creer que tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios? Ya, Él nos ama, sencillamente, ¿sí? Hay momentos en que podemos no estar como en lo, habernos desajustado y no hemos perdido el amor de Dios, nosotros nos distanciamos de Él, pero esa necesidad de aprobación, de reconocimiento, nos lleva a veces a permitir que se pasen por encima de nuestros propios límites. La necesidad de pertenecer a algo. Dios nos hizo seres sociales. Él cuando vio a Adán, solo dijo, necesita una compañera, necesita una ayuda. Y sabemos que ese es el texto del matrimonio, pero es el texto de la sociedad, de las relaciones interpersonales. Y en esa primera relación, pues también hubo conflictos allí. Y entre esos conflictos uno dice, bueno, ¿Adán le pudo poner límite a Eva? ¿O dejó que Eva lo manipulara y no le puso el límite? ¿Sí? Entonces, esa necesidad de ser parte de nos lleva a veces a no poder construir esos límites. ¿Cómo hacerlo de manera clara? Yo digo, fundamental, comunicar. Comunicar es poner en palabras lo que se siente. ¿Qué es lo que es importante para ti? Por eso les decía que para mi esposo pues, ha sido también un proceso de aprender juntos. ¿Y saben qué es importante en la comunicación? Yo molesto mucho con un texto, a veces me lo malinterpretan. Más que un texto es
un dicho que tengo. A veces en lo único en que estamos de acuerdo es en que no estamos de acuerdo. Y no somos enemigos. Podemos seguir amándonos, aunque no estemos de acuerdo. Ahí hay un límite. Yo no te tengo que obligar a que tú pienses como yo, pero tú tampoco me obligas a mí a pensar como tú. Yo recuerdo que yo le decía a mis hijas cuando estaban en la adolescencia, mira, la gente es libre de hacer lo que quiera. Tú no tienes que obligarlos a ellos a que crean en Jesús, pero ellos tampoco te pueden obligar a ti a que dejes de creer o obligarte a ti a tener relaciones o a, bueno, a lo, por la presión de grupo. Tener una comunicación clara, expresar básicamente con palabras en qué estoy dispuesto, en qué puedo acceder y en qué no voy a ceder. Y eso no significa que no te ame o que, no, o que seamos enemigos, ¿sí? Y si nos da el tiempo, miraremos algo rápido sobre las relaciones de pareja, que es donde a veces nos cuesta más poner límites. Tener claridad en las consecuencias, pero las consecuencias no son un castigo, ¿sí? Sino si sabemos cuáles son los límites, las cosas que son fundamentales para mí como persona en cualquier relación. Porque a veces aún las relaciones laborales pueden ser bastante complejas porque las personas no ponen límites, entonces se quejan del patrono. Pero lo que pasa es que usted como empleado tiene que ser claro. Yo siempre también digo, ¿de quién depende? ¿Quién le está dando el trabajo? Es Dios. Entonces, si usted tiene eso claro, cuando uno puede poner como los límites, definirlos ante un contrato, pues es mucho más fácil también para su jefe saber hasta dónde usted puede llegar o no. Conmigo cuente con esto no, no puede contar, ¿sí? Porque es ser claro. ¿Y qué pasa si no se respetan esos límites? ¿Qué pasa cuando los chicos traspasan los límites de los padres? ¿Qué pasa cuando la pareja traspasa un límite? El límite como la lealtad y la fidelidad. ¿Qué va a pasar si alguno de los dos traspasa ese límite? ¿O el límite de alzar la voz? ¿O yo no resisto que me alcen la voz, no me gusta? Tú puedes estar muy nervioso cuando, o muy asustado y grito. Estás asustado, pero entonces, ¿qué límite? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a respirar? ¿Qué vamos a trabajar? En las relaciones de amistad. Dice que entre mayor claridad, más amistad. ¿Cierto? ¿Y qué es la claridad? Pues, saber hasta dónde podemos llegar como amigos y no meternos en donde no tenemos que meternos. Y responsabilizarnos. Responsabilizarnos tiene que ver con asumirse, asumirme a mí misma. No puedo, para poder hablar de límite, yo no puedo responsabilizar al otro, ¿sí? Tengo que responsabilizarme de lo que siento y de lo que pienso. Usted puede ser que una persona haga algo con buena o con mala intención, ¿sí? No se dio cuenta. Los seres humanos vamos por la vida hiriéndonos. Unos con intención cogen un cuchillo y se lo clavan, pasan por encima. Otros lo hacen sin intención. Pero siempre pienso, si a usted alguien lo hiere en la calle y le causa una herida abierta a su corazón, usted corre directamente ¿a dónde? A una clínica. No se va a devolver hacia el asaltante o al agresor y decirle, mire lo que me hizo, cúreme. Usted busca un médico. Emocionalmente es igual. Si alguien lo hiere, busque un médico. El médico es principalmente, vaya al Señor, ¿sí? El Señor usa consejeros, el Señor usa profesionales, ¿sí? Pero asuma lo que usted le toca. Y si usted pasa por encima de un límite, también poder decir, perdóname, pasé por encima o yo te agredí. Y me gusta mucho la cita de Romanos 12:3, que dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo. Y lo dice muy, muy bonito. Me gusta la nueva traducción viviente. Vamos a ver si creo que lo tengo aquí. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es.
Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Qué objetividad, que podernos mirar. Eso es mirarnos a través de los ojos de Jesús. Señor, mírame, muéstrame en lo que tengo bueno y en lo que no lo tengo. Y poder permitir como claridad para poderme relacionar con el otro. Las consecuencias de la falta de límites, creo que muchos las hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Cuando hay límites contradictorios, pues no se sabe realmente qué hacer. A veces se permite, otras veces no. Entonces, cuando se es tan contradictorio, pues siempre va a sentir que están pasando por encima. El abuso es una de las consecuencias más fuertes de la falta de límites. Los ciclos de culpa. Sentir que es por mi culpa. Dios nos llama a responsabilizarnos, no a culpabilizarnos. Son dos cosas distintas. La culpa a la responsabilidad. La inseguridad, el temor, la codependencia, la ansiedad y la depresión. Cuando no tenemos límites claros, es posible terminar en alguna de estas situaciones. Hay que identificar el momento para decir no. Hay que poder saber que a veces no es un no rotundo, es un stand-by. En este momento no puedo, pero seguramente más adelante sí. No sé si tengo unos minutitos para hablar sobre los límites en la relación de pareja o paramos allí y lo dejamos después. No, dale, Rebeca, que sí te. Unos minutitos. ¿Sí, señora? ¿Todo bien? Ah, ok. Sí, porque no quiero pasarme de tiempo y además hasta no quiero que se aburran escuchándome tanto. Hasta las 25. Ok. Sí. Para cerrar. Importantísimo los límites en la relación de pareja. Lo que pasa es que para poder límites en la relación de pareja yo tengo que tener primero límites como sujeto. Recuerden que primero somos sujetos, después somos pareja. No somos pareja y luego sujetos. Primero somos sujetos, somos hijas, ¿sí? Hijas de Dios, básicamente, cuando me refiero a ser sujeto. Entonces, es importante, aún en los cursos prematrimoniales, hablar de los límites. A veces en las consejerías con la pareja, a veces digo, estoy en esta situación, yo no sé, a veces el esposo o la pareja no va. Entonces puedo ir uno solo y empezar a hacer conciencia y decir, mira, las visitas a los suegros o la relación con los suegros. Esa es, les digo, si uno tiene una suegra clarísima, yo digo, como yo que soy una suegra clara y no me meto y no voy, ¿cierto? Pero hay suegras que se meten, que van y que quieren, y a veces no sabemos cómo poner el límite a los suegros. Hay que hablar con la pareja sobre eso. No es pelear, es hablar. Y para poder hablar hay que tener como datos exactos, claros, para decir qué es lo que realmente siento. Y es distinto decir siento a decir pienso y a decir es. Porque para empezar a poner un límite, yo tengo que a ponerlo en lo que yo estoy sintiendo. Puede que no sea la realidad. No sé si me explico. Cada vez que ponerle unos límites, decimos es que usted es que él es que ella es. ¿Sí? Es muy distinto cuando yo digo, yo lo que siento es que no me aprecia. O yo lo que siento es que quiere decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, no estoy haciendo un juicio. Otro límite sobre las cuestiones que son de privacidad personal. Hay gente que acuerda no mirar el teléfono del otro, ¿sí? O a no compartir detalles. Es importante hablar que es un límite personal en la pareja, ¿sí? Yo puedo decir, a mí no me molesta que miren mi teléfono, pero a otro puede que sí le moleste, pero es importante hablar por qué. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Sí? A lo mismo. ¿Qué es lo que yo siento? Sí. ¿Qué es lo que yo siento si lo haces o si no lo haces? Porque también si es una cuestión de inseguridad, pues es mi inseguridad, no la tuya. Yo digo, es que yo me siento invadido, por ejemplo.
¿sí? En relación a la comunicación, ¿qué límites tenemos en la comunicación? ¿Nos hemos acostumbrado a los gritos, a los insultos, o hay alguna cuestión en la comunicación que también podemos hacer acuerdos? O poder expresarle al otro, cuando tú dices esto, yo siento, ¿es? No es que es, yo lo siento de esa manera. ¿En qué se toman decisiones de manera personal y en qué siempre se van a tomar decisiones de manera mancomunada como pareja? ¿Qué metas vas a seguir manteniendo, tienes tú como persona? Algunos pueden decir, yo quiero seguir estudiando. ¿Sí? Es una meta personal y poderla compartir y decir, listo, eso tiene que ver con seguir manteniendo esa identidad. O quiero estar en este ministerio. Un ministerio como este es ministerio de mujer, no es un ministerio de pareja. Entonces, es poder decir, yo quiero trabajar en un ministerio de mujeres. Y eso es una decisión autónoma que me permite desempeñarme como sujeto, como mujer, en un lugar, aunque tenga una relación de pareja. En el espacio físico y aún en los acuerdos de las relaciones sexuales. También tener un límite y poderlo hablar. Esto es lo que me gusta, esto me incomoda. Puede que sí, para poder llegar a acuerdos. Pero ese tipo de límites, porque muchas mujeres que son abusadas por su pareja, pero tampoco han dicho esto no, esto me molesta, esto me incomoda, ¿sí? Frente al manejo del dinero, es una de las cosas más complejas en las relaciones de pareja. No tener límites claros sobre el manejo del dinero. Y qué es importante, mire, nunca se está completo. Es decir, este es los límites en las relaciones humanas. Hay momentos en que toca volver a replantearlos. A veces como que se pierden, entonces toca volver a sentarnos. Cuando vamos a hablar de límites, especialmente con la pareja, yo les sugiero, van a comer por fuera. Háganlo en un sitio neutral, no lo haga en su casa. Porque uno en la casa tiene libertad y entonces se pueden ir pasando los límites del respeto, del amor, del cuidado. Pero si estamos en un lugar donde hay otras personas allí, lo más probable es que se haya una contención en todo el manejo. Entonces, el mejor lugar es ir a comer para volver a clarificar los límites en la relación. Aún con los adolescentes funciona, ¿no? Eso es como en general sobre lo que podría hablar o decirles sobre los límites. Espero que algo les haya... Sé que es muy poco tiempo y escuchar es a largo tiempo también es aburridor, pero pues desafortunadamente el formato nos obliga a poder dar una charla, pero cualquier pregunta, comentario, pues estaré atenta. Gracias por escucharme.